Cada vez falta menos para el estreno de una de las películas más esperadas del 2015 por nosotros fans y geeks del cómic, Avengers: La Era de Ultron o Age of Ultron. Con S.H.I.E.L.D. destruido, los Vengadores necesitados de un descanso en su deber como héroes, Tony Stark inicia un programa inactivo con el objetivo de mantener la paz, creando un robot de alta inteligencia llamado Ultron, interpretado por James Spader, para detectar amenazas globales. Las cosas se comienzan a complicar cuando Ultron obtiene la mente y conciencia propia. Se decide a erradicar a toda la Tierra, por lo que los héroes más poderosos del planeta, incluyendo Iron Man, Capitán América, Thor, el Increíble Hulk, Viuda Negra y Ojo Halcón, cuando Ultron emerja, dependerá de los Vengadores detener sus terribles planes y pronto incómodas alianzas e inesperada acción pavimentará el camino para una épica y una única aventura global. ¡Wow! Eso suena épico, ¿no? ¿Qué más quieres para una secuela? Los trailers, la mercancía, los pósters, concept arts, juguetes, etcétera, nos hacen especular sobre el final de esta película y formular teorías de lo que le depara este universo. Pues a continuación, les presentamos algunas. Entonces, ellos están en la fiesta todos tranquilos y de repente entra Ultron con una manera, la verdad, horrible, como tipo satánica, se podría decir. La verdad está simple y sencillamente genial. Vemos la armadura totalmente destruida y explota por una ventana, según lo que dice Lego. Pues bien, según lo que nos dice el set, cuando ya compremos los juguetes, bueno, yo no, quien los compra, ¿verdad?, va a tener que ayudar a los Vengadores a lograr que Thor vuelva a ubicar en el lugar correcto, que va el centro de Loki. O sea, en el laboratorio de análisis, y detener a Ultron, y eso será hecho por Thor y Iron Man. Bueno, en este set contiene la siguiente descripción: pone en marcha una persecución de alta velocidad de Ultron con los Vengadores en el emblemático Quinjet, coloca a la Viuda Negra en los mandos de la cabina y se elevan hacia el cielo, dispara a los tiradores y libera al prisionero al Capitán América en su bicicleta super cool para proseguir la persecución en las calles. Iron Man Mark 43 está volando junto al Quinjet usando sus propulsores, listos para asumir a Ultron. Cuando sea el momento adecuado, da el salto perfecto en el camión que explote por los dos lados y revela la preciosa carga. Incluye 5 minifiguras con accesorios surtidos: Visión, Capitán América y Viuda Negra. Por lo que se ve en la siguiente imagen, Visión posiblemente es capturado por los Vengadores o los está ayudando a sacar el Vibranium atravesando el carro. O Tony lo creó y Ultron lo roba. Hay muchas posibilidades. Lo que yo pienso es que Visión es creado como un cuerpo o armadura subtificada por Tony y Bruce, como vemos en la biografía, con el propósito de detener a Ultron, y como Ultron es un sistema operativo o algo así, al demostrarnos que se apodera de una armadura de Tony, posiblemente lo haga con el héroe Esmeralda y Rubí. Es sobre Iron Man versus Ultron. Iron Man estará utilizando el Mark 45 para combatir a Ultron en esta batalla. Pues Iron Man está en la pelea aérea contra uno de los secuaces de Ultron. Pues Iron Man se estará encargando de apagar el fuego y un poco del desastre que se está ocasionando por la pelea aérea. Entonces dice después que tendrás que activar algo así como unos trampolines, super trampolines, para poder hacer que el vehículo del secuaz de Ultron caiga. Entonces esto está muy raro, pero ya para los que lo compren ya le vamos a ir entendiendo, y también cuando veamos la película. Bien, ya saben.
La situación que se plantea en el siguiente set es esta: una natatoria Hawkeye que persigue a los secuaces de Hydra por el bosque de invierno en Sokovia. Coloca a Hawkeye en la cadena de los Vengadores en los impresionantes vehículos 4x4 y acelera la distancia. Cuando usted tenga la Off-Rather Hydra en la mira, abre fuego de los misiles Flick en la torreta giratoria. A continuación, inicia Thor en Super Jumper y desactiva el tirador del pie derecho con un salto perfectamente dirigido. Incluye tres minifiguras con armas y accesorios surtidos: Thor, Ojo Halcón y Hydra Secuaz. Al parecer, por fin Hawkeye tendrá una gran participación en esta película, pues como nos dimos cuenta, Jeremy Renner no quedó muy conforme con la cinta anterior. Antes de finalizar, les presento las figuras de vinil de Funko. Tenemos a Iron Man, Thor, Visión, Hawkeye, Capitán América, Ultron y Hulk Gris. Sí, como lo oyeron, Hulk Gris. Recordemos que Hulk inicialmente era gris. ¿Acaso será una edición limitada o repintada? Pues tal vez. Pero si miran esta captura de pantalla, ¿de qué color es Hulk? Sí, es gris. ¿Será por la paleta de colores de la cinta tal vez? Pero eso no explica el color de la figura. Lo mismo pasó con Drax en la película, es verde musgo, pero en el Funko es... y el Lego lo pusieron gris. ¿Pero qué tenemos aquí? Otra figura, pero este es verde. Entonces, ¿cómo la etiqueta dice Savage Hulk? ¿Qué significa Hulk salvaje o desatado o algo así? ¿Será que en esa nueva etapa de enfurecimiento de Hulk? ¿O no ha comido bien? Lo sabremos pronto. Comenten y suscríbanse, y también suscríbanse al canal de The Horse Box. Bye. Bueno, espero que les haya gustado este video con la colaboración de Dani Figue y yo, de Horse Box. Así que pues, ya saben, como siempre, si les gustó, denle like, comenten y suscríbanse a mi canal. Así que saludos a todos ustedes, mis suscriptores que siempre me apoyan. Y pues, adiós.